Don Celso, ¿cuántos años me dijo de estar aquí en el CAI? Tengo 12 años de estar aquí, voy para 13 años. ¿Y hace cuánto inició en esto de la artesanía? Hace más o menos, 2010 comencé esto por completo. Don Celso Castro es uno de los privados de libertad que mostró su talento en la Feria de Arte y Cultura que se desarrolló este viernes 17 de septiembre en el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Zeledón. Esto fue parte de la celebración de los 200 años de vida independiente de nuestro país, que está organizando el Ministerio de Justicia y Paz. Justamente nos encontramos celebrando el Bicentenario con actividades culturales y otras más, ¿verdad? Esperando, bueno, que todo sea en beneficio de nuestra comunidad, porque tenemos representantes de toda la comunidad social de Pérez Zeledón, y entonces agradecemos a ellos la visita. Y como le digo, esta es una oportunidad de nosotros poder extendernos a la comunidad, porque el centro penal también es parte de una sociedad a la cual tenemos que volver los ojos, porque los que tenemos acá son seres humanos. Nunca hemos instrumentalizado a la persona, sino por el contrario, queremos resaltar todas las potencialidades que ellos tienen. En la feria también hubo representaciones artísticas. La inspiración de aprender cosas nuevas y aprovechar el tiempo, que en muchos casos llega a ser muy extenso, motivó a los privados de libertad a ingresar al mundo de la artesanía. Me inspiró el meterme esto porque un compañero que estaba acá en otro pabellón, en otro ámbito, llegó hacia nosotros y es maestro de obra en cuanto a artesanía, ¿verdad? Entonces él me enseñó. Yo le pedí a él de que, por favor, si me enseñaba. Me dice, sí, claro, cómo no, yo te enseño. Nada más que usted lo que tiene que hacer es ir copiando lo que yo voy haciendo. Y en efecto, así fue. Yo antes de caer aquí, en este penal, yo era constructor de casas y botes en el lugar mío. ¿Verdad? Y lancha también. Al llegar aquí, nunca me imaginé que iba a aprender esto. Pero bueno, topé con esa gran suerte de aprender esto, de que el mañana que yo salga, llevo una oportunidad. Me inicié porque cuando uno viene aquí a estos lugares necesita estar entretenido, tener algo para terapiarse, porque hey, el tiempo de estadía aquí uno, el estrés es muy, muy dañino para uno, para el cuerpo, para la salud. Y entre más ocupado se mantiene este aquí, más posibilidades tiene, además de avanzar, de aprender muchas cosas también y a incentivar a otros a aprender también. En esta actividad estuvieron presentes varias autoridades del cantón y representantes del Ministerio de Justicia, como fue la viceministra Diana Posada. Mucho talento, muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de regresar a la sociedad, de insertarse de manera sana, productiva y beneficiosa para ellas, ellos y para la población en general. Entonces, es importantísimo cómo el sistema penitenciario funciona realmente como un sistema en el que se involucran tanto la población como el personal técnico profesional, la policía penitenciaria, y logran abrir estos espacios de oportunidades para que las personas privadas de libertad puedan ir desarrollando esos talentos. Hay gente que los empieza a desarrollar en el centro, otra que ya trae el talento, ¿verdad? Y que termina como de fortalecerlo en el sistema y abrirles espacios para que la sociedad conozca de este talento, de esta arte, y que pueda también acceder a ellas. Antes de terminar esta nota, le presentaremos una muestra del talento de estas personas que están en el CAI Antonio Bastida de Paz. Estas actividades se repetirán en otros centros penitenciarios en todo el país.